Good day to you all. I expect both discipline and energy on the pitch, as always. I would like to make our set pieces more tight today. Precision, purpose, passion. Something was missing from today's session. It was hollow. I would hope to see more effort next time. Soy Manolo Lama y estoy aquí muy bien acompañado para contarle este partido. Muy buenas, Paco. Hola a todos, gracias por sintonizar EA Sports. El partido hoy presenta al Birmingham City, que recibirá la visita del Newcastle. Podemos ver el equipo que saldrá como local. Sorpresas te da la vida. Mira la formación de este equipo poco común. 4-5-1. Es ofensivo, Manolo, porque dos centrocampistas adelantan su posición para jugar como mediapuntas por detrás del 9. En la pantalla pueden ver la alineación del equipo visitante. Paco, me acabo de dar cuenta que estos hombres van a jugar con una táctica poco habitual. Saldrán al campo con un 4-5-1. La verdad es que no es muy habitual, Manolo. Los equipos lo utilizan para dominar el centro del campo, así que hoy veremos una dura batalla en esa zona. Bueno, pues esto empieza ya. Hunter avanza con el cuero. Ha conseguido tocar el balón, pero no apoderarse de él. Soberbio al cruce. Ojo, porque parece que le duele, pero no lo suficiente como para saber si abandona el campo. ¿Tú sabes algo, Antonio? Ni siquiera va a necesitar el agua milagrosa del masajista, Manolo. Parece que se ha hecho daño en el tobillo, pero va a seguir jugando. ¡Chapó, Antonio! ¡Eso sí que era noticia! Está muy cerca del área y puede haber peligro. ¡Qué bien lo ha hecho! Ha mandado el cuero donde hace daño. Diame. Peligro, peligro. Puede aprovechar el espacio. Hunter. Salió demasiado pronto y es fuera de juego. Buen trabajo de la defensa y buen trabajo del linier, que todo hay que decirlo. Davis. El centrocampista corta el ataque del rival. Hunter arranca el motor y sale disparado a la zona de ataque. ¡Ojo! ¡Peligro, peligro, peligro! ¡Y fuera! ¡Casi toca el larguero! Está en disposición de disparo.
Se anticipa para cortar. Jugará el equipo contrario. Ahí se acaba el ataque. Veamos cómo la juegan. Ameobi. Podría ser una buena ocasión para los urracas. Otra vez se la da. Y la jugada queda cortada por una intervención fantástica de este hombre. Está merodeando el área rival en busca de hueco. Rebasa al defensor. Remata de cabeza. ¡Gol! Este tipo de tantos son de los que te ponen la piel de gallina. Menudo subidón, subidón. Ha sido todo un golazo, Paco, le pegó según venía. Y también hay que destacar el pase, Manolo, creo que nadie se lo esperaba, y menos el goleador. Hunter. El árbitro detiene el partido, va a señalar algo. El Trencilla no lo ha dudado y ha sacado la cartulina amarilla. Saque de banda. Está intentando provocar el fallo del rival. Menudo crack con el balón, Hunter. Golpea el esférico y aleja el peligro de su área. Arman la jugada sobre el costado. Mbemba. Recuperan el área. Vaya jugada. Aleja el peligro con esa entrada. ¡Qué alivio! No ha sabido trenzar la jugada de ataque. Hay que trabajar más esa conexión de pases. ¡Diamé! Desde ahí podría incluso tirar. ¡Hunter! El portero detiene el disparo. Mueve el balón por las proximidades del área. Alex Hunter. Vaya churro de tiro. La jugada lleva peligro. Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico. Y el árbitro ordena que dé comienzo a la segunda parte. La acción del defensa evita problemas al portero. Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. Ameobi, cada vez más cerca de la portería rival. ¡Qué gran entrada! Ha recuperado la pelota. ¡Hunter! El equipo local se prepara, sale para evitar sorpresas. Se la devuelve. La ocasión está ahí. Busca la oportunidad con paciencia. Sin... ¡Ojo con ese tiro! ¡Qué mala leche! Sale desviado. Es verdad que van ganando, pero no pueden confiarse porque si no espabilan en cualquier jugada pueden encajar el empate. Cádiz.
El árbitro hace sonar su silbato, podría ser tarjeta. La jugada es muy rápida. En cuanto el árbitro pite, uno de los suplentes del equipo visitante que calienta la banda, salta al terreno de juego. Tiote. Dume. Ameobi. Tiote. Podría ser una buena ocasión para los urracas. Toca la bola buscando Hunter. Mira, no ha conseguido bajar ese balón con la cabeza. No me extraña, saltó demasiado y no le dio bien. Balón dividido tras esa entrada. Jesús Gámez. Atención, González, mira, asómate, míralo bien, ponte las gafas, ya tenemos en la pantalla las estadísticas de la posesión de bola. Pues mira, hoy ninguno está dominando en el control del juego, Manolo. Está en disposición de disparo. Hunter. Atención porque no logra enchufarla. Hubiera sido el gol del empate. Lo tenía todo a su favor, pero la pifió. Se va a acordar de esta, ¿eh? Queda cuarto de hora más lo que añade el colegiado para el final del partido. Davis. Aprovecha el espacio para crear peligro. Sale fuera de banda. Parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está esperando a que se detenga el juego para que se produzca el relevo. Hunter arranca el motor y sale disparado a la zona de ataque. El árbitro señala saque de banda. Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa. ¡Sissoko! Dentro de 5 minutos llegaremos al 90. Paco, el público local está que se sale con su equipo y puede ser una oportunidad importantísima para ellos. Ya te digo, Manolo, aquí nadie ha dicho la última palabra y todavía pueden sacar partido a esta ocasión. Colba. El árbitro está a punto de evitar el final del partido. Pero ellos, ¡qué bien el empate! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Consiguieron el empate. Vamos a mirarlo bien porque merece la pena. Ha sido un gol decisivo. Estábamos en el descuento y ya nadie pensaba que esto iba a cambiar. Pero mira por dónde, no se han rendido y han conseguido el empate. Un golito para cada equipo, 1-1 en el Luminoso. Finaliza el partido. Seen a lot worse, that's for sure. Rice is all you need. Rice? Well, like the food. Right. You're a kid. Rest, ice, compression, elevation. Take it slow for a few days, then get back in the gym. You need to be smart, Alex. No need to be going full speed all the time. Pace yourself. Choose your moments. What, like Ibrahimovic, Berbatov? Yes, something like that.